Baica Chicha. Hay una situación, ajá, están discutiendo dos choferes, ¿verdad? Mira, ay, 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 peleando. Mira, miren eso, mira eso. Mira, mira. ¿Y qué? Mira. ¿Y siguió? Chocó con un Pablo Eluel también ahí abajo, después que le arrancó la puerta al otro. Entonces, José, vas aquí. Ese tipo de acciones, la gente está violenta en la calle, la gente anda aburrida, y está harta, y es normal. O sea, todos estos meses de pandemia, gente perdiendo empleo, la gente no puede salir a darse su trago como de costumbre, la gente está como aburrida. El problema, hay un ambiente socialmente lógico de estrés y tensión. Entonces, ese tipo de escenas son recurrentes y diarias en este país. De por sí lo eran antes de esto. Por eso ustedes veían una gente que se mataba por un parqueo, mataba a otra. Uh-huh. Gente que se entra a trompar, que se saca bate, cuchillo por un topecito, un accidente de tránsito. Que nadie quiere chocar, porque ¿quién quiere chocar? Pero en ese caso de ese video, ellos no se accidentaron. Era uno, aparentemente, que tenía una puerta abierta. El otro quería de manera desesperada pasar. Le vociferó algo. Y el que tenía la puerta abierta se desmontó y le dijo, pero pásame por arriba, haz lo que tú quieras. Y le dejó la puerta abierta. Entonces el tipo tuvo un pique, le arrancó la puerta y después desbarató el carro en un palo de luz. Ahora, señores, cojan la cosa con calma. Cojan la cosa con calma porque a veces usted tiene un exabrupto de esta naturaleza, sí, un claro. impulso, de que un ego machista, y al final lo que termina desgraciándose es su vida, la de sus hijos, la de su esposa, la de su madre, porque usted no piensa en nadie, de que en el momento del pique. ¿Eh? Entonces, vamos a ponernos como las pilas con relación a eso. Tu mañana. Baica Chicha.